bienvenidos al presente Avance Informativo en directo. Les comentamos que el Gobierno Nacional inaugura la Expoferia Oportunidades de Estudio 2023 en el Parque Simón Bolívar, en el estado Miranda. Nos vamos de inmediato al lugar. Carreras vinculadas al motor automotriz. En Miranda solamente. Así es, 1:35 de la tarde, nosotros establecemos este contacto informativo desde el Parque Simón Bolívar en el estado Miranda, donde se lleva a cabo la Expoferia Oportunidades de Estudio 2023. Lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía del vicepresidente para el área social, Mervin Maldonado. También la acompaña la ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Sandra Oblitas, y otras autoridades del Gobierno Nacional. En este momento, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de los estudiantes de distintos colegios de nuestro país, comparte lo que es parte de esta expoferia que se desarrolla en el Parque Simón Bolívar del estado Miranda y que tiene como propósito precisamente congregar a estudiantes de educación media y diversificada de todo el país para que conozcan las oportunidades de estudios enfocadas en las necesidades del país. En este lugar se han instalado una serie de stands que guardan relación con todos los motores productivos de nuestro país, a fin de que los estudiantes puedan recorrerlos y conocer las ofertas de estudios que están vinculadas con el hecho productivo. Recordemos que ha sido una instrucción del Ejecutivo Nacional que la juventud se incorpore a las carreras que aportan al Plan de Desarrollo de la Nación. Ha sido parte de lo que ha instruido el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, precisamente para que los jóvenes de nuestro país se incorporen a lo que son esas carreras que aportan al Plan de Desarrollo de la Nación. Para este año, el Sistema Nacional de Ingreso ha dado prioridad a esas carreras que son fundamentales para el país. En Venezuela existe un sistema de educación gratuito y de calidad que garantiza la inclusión de los jóvenes en cada uno de los procesos formativos. Observamos en este momento cómo continúa este recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de los estudiantes para conocer cada una de las capacidades que están instaladas en estos stands y conocer cuáles son esas carreras que están vinculadas al desarrollo productivo de la nación. Desde ya, en cada uno de los centros educativos de nuestro país se lleva a cabo un proceso de orientación vocacional para que conozcan los planes de estudio en nuestro país, para que los jóvenes puedan tener esa orientación de cuáles son esas carreras que necesita nuestro país, que pueden estudiar para aportar al desarrollo nacional. También es preciso destacar que desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación también se ha iniciado una campaña denominada Yo Quiero Ser en todos los colegios del país, dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto año. Vamos a observar en este momento parte del desarrollo de la actividad que en este momento comparten con la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Me gusta mucho la agricultura, quiero estudiar para ayudar a Venezuela a sembrar muchas cosas más. Bueno, buenísimo. Ahí están con el cacao, con una muestra del cacao, lo que es la semilla directamente y exactamente. Y por aquí tenemos una muestra de, pase adelante, tenemos las universidades, tenemos aquí una muestra de lo que es el cacao, correcto, tenemos aquí también, no, tenemos la experimental Simón Rodríguez, tenemos la UPT de los Valles del Tuy, y aquí tenemos a estas muchachas que están interesadas, agroalimentaria, correcto, agronomía. Ahí tenemos la Universidad Bolivariana, tenemos la UPT, tenemos la UPTVAL, que es de Barlovento, de los Valles del Tuy, y tenemos la UNER, la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Y por aquí, bueno, la parte de lo que es cultura urbana y la parte de ciencia, tecnología e innovación en el área alimentaria. Por aquí tenemos a la profesora, que es la coordinadora académica de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy. ¿Las muchachas que quieren estudiar? Veterinaria, por ahí está. Bueno, por aquí estamos. Bueno, seguimos. Seguimos al motor de banca y finanzas. Así es. Este es mi motor. ¿Qué es lo que quieren estudiar? En la Escuela Nacional de Hacienda. Bien, continúa este recorrido de las autoridades del Gobierno Nacional en esta Expoferia de Oportunidades de Estudio 2023, donde los estudiantes de todas partes de nuestro país pueden conocer cuáles son las ofertas que ofrece el Estado, precisamente para que puedan vincularse con el hecho productivo de nuestro país. Pública, etcétera.
Estamos en, vicepresidenta, usted lo sabe muy bien, en el motor de banca, finanzas y exportación. Tenemos rubro. Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Así es, también. Ah, los muchachos que estudian esta carrera. Continúa el desarrollo de esta actividad. Recordemos también que recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, anunciaba que ya se han iniciado conversaciones con las cámaras económicas de nuestro país, no solamente para que los estudiantes puedan tener la opción de ingresar a las universidades de nuestro país, sino que una vez que egresen de esas universidades puedan incorporarse al campo laboral, ya sea público o privado. Se vienen dando o desarrollando estas conversaciones del Estado para darle todas las garantías al pueblo venezolano, sobre todo a la juventud, que en el día de hoy precisamente están también participando en lo que es el Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Aquí tenemos a la Universidad de UNEM, la Universidad del Magisterio, también tenemos a la UNESCA con preescolar, tenemos por supuesto a nuestra rectora de la Universidad Simón Rodríguez, porque tenemos a la Simón Rodríguez, tenemos a la Bolivariana, tenemos a Misión Sucre, todos nosotros damos educación. Ajá. Este recorrido, recordemos que hasta el día 14 de julio los bachilleres pueden registrarse en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario y seleccionar esas opciones y esas áreas de estudio a través del portal de la OPSU. Todas las universidades que dan carrera en Ciencias de la Salud. Está la UTANCA, está la Universidad de las Ciencias de la Salud, está la Universidad Simón Rodríguez y está la UVB. Cada una de esas universidades damos diferentes carreras. Aquí también es una área del conocimiento, aunque allí en la UVB ya se abrió una carrera que está relacionada directamente con el motor farmacéutico, que es farmacia, y que están las compañeras aquí, no sé, aquí están medicina. ¿Los futuros bachilleres que van a estudiar? ¿Medicina? Ah, muy bien, carreras priorizadas. Yo quiero estudiar medicina. Bueno, cuénteme, pues, aquí. Incluso, bueno, mi proyecto de tesis es sobre el cigarrillo, me llama mucho la atención esto de la medicina. Muy bien, las carreras priorizadas para el desarrollo de Venezuela. Sí, hay un grupo de carreras priorizadas. Ajá, y la ciencia de la salud, muy importante, la medicina, veterinaria, enfermería, todo lo que tiene que ver con ciencia de la salud. Aquí se da, en la ciencia de la salud se da medicina, fisioterapia, odontología, radioterapia. Bioanálisis, no, farmacia también da la Universidad de la Ciencia de la Salud, aunque el núcleo Miranda todavía no lo ha abierto. Y bueno, allá están las otras universidades. ¿Y los muchachos que van a estudiar por allá? Fisioterapia, qué bien, muy bien. Ciencia de la salud. Aquí un aplauso para todos. Anatómicos que han llamado mucho la atención, vicepresidenta, que son de la universidad. Mire, ellos lo creativo que fueron, hicieron unos modelos anatómicos con los cuerpos de los muchachos que están estudiando fisioterapia. Está buenísimo. Está bien. ¿Y quiénes son estudiantes? De ciencia de la Universidad de Ciencia de la Salud. Fisioterapia. Ah, felicitaciones. Ellos son pues. Fisioterapia de la Simón Rodríguez. Muy importante ellos. La fisio. Ministra. Simón Rodríguez. Ciertamente fisioterapia, recordando que fisioterapia es el principal del movimiento. Nosotros somos los reyes del movimiento, tanto la UTANCA, la UTEP, la ciencia, la salud, todo cuerpo que tenga el movimiento, ahí estamos, todos fisioterapeutas. Bien, continúa esta expoferia de oportunidades de estudio 2023. Observamos en este momento a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, con quien conversa en este momento con los estudiantes y parte del personal que está distribuido en los stands como parte de esta expoferia para los estudiantes de nuestro país. Hay que destacar también que como parte del despliegue de las bricomiles, la vicepresidenta ejecutiva de la República también ha podido constatar en cada una de las instituciones educativas lo que ha sido el sistema de ingreso universitario, ha conversado también con los estudiantes para conocer cuáles serían esas carreras que ellos quisieran estudiar y si están vinculadas con el plan de desarrollo de la nación. Vamos a seguir escuchando parte de la actividad. Del Estado Miranda, aquí tenemos nuestra primera piloto del Estado Miranda, egresada de la UNE y ejerce sus funciones. En el Estado Miranda tenemos más de 5.400 estudiantes en todos los centros de la Universidad Nacional Experimental. ¿Y los bachilleres que quieren estudiar? Criminalística. Uh-huh. Y le está en la universidad. Sí, bueno, está. Va a entrar, con el favor de Dios. ¿Ya se registraron en el sistema?
La expoferia también se realizará hasta el día 4 de junio, en horario comprendido desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay que destacar que así como se realiza en el Distrito Capital, también en otros estados de nuestro país se estará realizando esta expoferia para que todos los estudiantes de nuestra nación puedan incorporarse y conocer cada una de las actividades, además de lo que es el plan o el libro de oportunidades de estudio que está ofreciendo el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, para que ellos conozcan cada una de esas carreras y puedan incorporarse a las áreas productivas, a las áreas necesarias, fundamentales para nuestra nación. Recordemos que el Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2023 ofrece a los bachilleres carreras universitarias priorizadas que tributan con las necesidades del país en cuanto al plan de desarrollo de la nación. Así también lo orientaba el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la ministra del Poder Popular para Educación, Sandra Oblitas. Para educación universitaria, decía también que el sistema garantiza el cupo universitario a todos los estudiantes de nuestro país, incluso a esos estudiantes que egresaron en años anteriores también pueden incorporarse a los planes de estudio que desarrolla el Ejecutivo Nacional. Lo novedoso del Sistema Nacional de Ingreso Universitario es que le da la posibilidad a los bachilleres de hacer la selección de la carrera e identificar la institución de educación universitaria y conocer además cuál es la ubicación de 6 centros de formación y tenemos, como le digo, una matrícula de 5.240 estudiantes actualmente. Excelente, pues felicitaciones a todos. Aquí está el futuro, ustedes son el presente, pero son nuestro futuro. Un aplauso. Cuídense, pues. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Sí. Hola, bienvenida, vicepresidenta, emprendedor. Aquí están nuestras autoridades de la Escuela de Hacienda Pública, la UNEARTE, la ENAP. Mucho gusto, por favor. Continúa el desarrollo de esta expoferia Oportunidades de Estudio 2023 que se desarrolla en el Parque Simón Bolívar del Estado Miranda. Observamos a las autoridades quienes en este momento pues le rinden información a la vicepresidenta ejecutiva de la República de cada uno de los stands, de los programas que están desarrollados en este espacio y que además están vinculados con los motores productivos de nuestro país para que los jóvenes los conozcan y también sepan cuáles son esas carreras que están vinculadas al desarrollo de la nación. Continuemos escuchando. Utilizando la inteligencia artificial. En este caso ellos diseñan marcas, productos y bueno, resuelven problemas que tenemos en el país en las cadenas de valor. Entonces ellos están distribuidos y aquí viven esta experiencia. Aquí también está con nosotros el INCE, entonces los asesoramos en el tema de los oficios, la UNEARTE, porque vemos que también el hecho artístico puede ser parte del proceso productivo, es necesario, e incluso vemos cómo hacemos el arte en los negocios y también en los negocios introducimos el arte para darle mayor belleza a todo lo que hacemos. Bueno, él por ejemplo ha dicho que ha manifestado que quiere estudiar veterinaria. Ah, bueno, allá está el motor. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, éxito, muchachos. Sí, buenas tardes, vicepresidenta. De verdad que es un honor para nosotros recibirla. Este es el motor de economía comunal. Y aquí, como ves, parte de los procesos productivos que se vienen desarrollando en el Estado Miranda, puntualmente con la organización comunal. Desde el día de ayer hemos venido acompañando, como ves, son 4 procesos importantes. Aquí el estudiante quiere estudiar electrónica y mecánica. ¿Esto cómo se cruza con la economía comunal? Nosotros en el eje de Barlovento, un eje que se caracteriza por la producción del cacao. Lo que es el eje de la producción de alimentos y el frente textil trabaja mucho con maquinaria. Hay una necesidad que tener ingenieros en esa área y que fortalezcan todo el esfuerzo que vienen haciendo los consejos comunales y comunas. Este es un estado donde están bien empoderados aquí con la Universidad Bolivariana, que es un ente rector que está acompañando, bueno, parte de los procesos. Aquí, mire, una de nuestras productoras comunales que muestra parte del trabajo que se ha venido desarrollando. Esta es parte del frente textil y este la producción que se ha venido desarrollando. Estos son los uniformes que tienen los colegios, los estudiantes y que, bueno, forma parte. Correcto. Está activa y este... Correcto.
Eso es para usted, para que vea lo que producen nuestras comunas en el estado Miranda, así es. Y para que le transmita al presidente Nicolás Maduro que Miranda hay organización comunal que se pone al frente para la producción y para el bienestar de nuestro pueblo. Hecho en comuna. ¡Comuna! Muchas gracias, vicepresidenta. Así es. Gracias, vicepresidenta. Bendiciones. Continúa el desarrollo de esta actividad y hay que destacar que entre las principales áreas del conocimiento requeridas por el sector productivo nacional está el estudio en ciencias básicas como física, química, matemática. Para el desarrollo económico nacional, el motor turismo. Vicepresidenta, acá tenemos a las distintas casas de estudio que imparten materias en materia de turismo en el estado Miranda. Tenemos una carrera que es la carrera de turismo con una matrícula actual de 3.400 estudiantes con miras a superar este número para este año 2023. Sí, me encanta el turismo. Muy diverso porque nuestro país es uno de los países con las más bellezas. Y es muy dinámico en todo. Bien, en este momento le presentan a la vicepresidenta ejecutiva de la República cuáles son esas potencialidades que tiene nuestro país en el área del turismo y además cuáles son las carreras que están vinculadas con este sector. Recordemos que la oferta académica hace énfasis en las carreras priorizadas por los 18 motores productivos que integran la agenda económica bolivariana. Cada vez que pasan por acá, estos son algunos de los laboratorios turísticos que ellos pues estudian a lo largo y ancho de su carrera, desde etiqueta, protocolo, alimentos y bebidas, proyectos turísticos y también servicio y la gestión turística. En este caso hemos simulado una habitación, una suite, prototipo, un hotel con los estándares de 5 estrellas para que ellos puedan conocer un poco de la dinámica práctica ya en el aula de clase. Excelente, pues. Bendiciones. Recordemos que la primera fase de esta expoferia se realizará en 16 estados del país, donde se efectuará el lanzamiento de la expoferia de manera simultánea, desplegando visitas además en las instituciones de educación media y media técnica de todo nuestro país. Hijo del país como el motor industria. Estas universidades que nos acompañan en la juventud, responsables del desarrollo industrial del país para los retos que nos toca cumplir en el proceso de producción y generación de economía estable. Aquí nos acompaña el INSES con todo el motor industrial textil, toda la capacidad que tenemos de uniformes para los estudiantes, para el sector hotelero, para el sector medicina, toda la capacidad y conocimiento que tiene el INSE en formación. Tenemos capacidad con la Universidad Antonio José de Sucre, con la Universidad de los Valles del Tuy. Aquí hay una experiencia muy importante, que es la sustitución de importaciones. Esos pastillas de freno y esos sistemas de señalética para el metro y para el ferro son hechas con tecnología nacional. Por aquí hay uno de ingeniería. De los Valles del Tuy. Bueno, sí, ya yo me registré en la página UNSU y elegí estudiar Ingeniería de Materiales Industriales en la Universidad Metropolitana de Los Valles del Tuy. Próximo ingeniero industrial. Pues, garantizando el desarrollo. Un abrazo, éxito para todos. Muchas gracias. Bien, observamos el recorrido, la visita, además el despliegue que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República en estos espacios, conociendo los stands, las potencialidades que tiene nuestro país y además cuáles son esas carreras vinculadas al hecho productivo, al desarrollo de nuestra nación. Bueno, algunos responsables de universidades, acá quisimos mostrarle a las jóvenes, a los jóvenes, todas las carreras o todas las actividades que se realizan en el motor de telecomunicaciones y telemática. Allá están las compañeras por lo menos viendo cómo se empalma una fibra óptica. Pero, ¿quieren estudiar telecomunicaciones? ¿Y dónde estudiarían? ¿En UNETI? ¿Sí? ¿Ya se han registrado? No, hay que registrarse. Están tomando la decisión. Están todavía en orientación vocacional. Están tomando la decisión. Acá quisimos mostrar no solo lo que se pueden hacer desde las universidades, sino también lo que sería el ambiente laboral. ¿Sí? Por eso tenemos a los compañeros de Ciencia y Tecnología, de Movilnet, de CanTV, de Cendí, que les han venido mostrando a todos los compañeros que pasan por este stand. Nos acompañan los rectores acá. Gracias. Cabe destacar
destacar también que en estos espacios los bachilleres y aspirantes a carreras universitarias también cuentan con módulos de registro y consulta en el Sistema Nacional de Ingreso, en los que podrán interactuar con la tecnología para registrarse y verificar sus datos. Parte de lo que se desarrolla en el Parque Simón Bolívar del Estado Miranda, donde se ha instalado esta Expoferia Oportunidades de Estudio 2023, en la que participan autoridades del gobierno nacional y además se muestran las potencialidades de nuestro país en cada una de las áreas necesarias, fundamentales para nuestra nación. Ha sido un llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional precisamente para avanzar en torno a lo que es este Sistema Nacional de Ingreso, en las oportunidades que se le brindan a los jóvenes venezolanos. Recordemos que en nuestro país se desarrolla una educación gratuita y de calidad. Así es. Vamos a conversar de inmediato con la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Vicepresidenta, la semana pasada usted mencionaba que ya se han iniciado conversaciones con las cámaras económicas de nuestro país, precisamente para que, además de garantizarle el estudio a los jóvenes, que una vez que egresen, tengan garantizado lo que es el área laboral, tanto en el sector público como privado. ¿Cómo avanzan esas conversaciones? Bueno, vamos muy bien. Primero que nada, quiero saludar al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, un saludo de parte del presidente Nicolás Maduro también, al estado Miranda, que está hoy realizando esta feria tan importante. Hemos hecho una visita en todos los motores productivos que van a impactar en el desarrollo del estado y a nivel nacional también, viendo un poco esta feria que sirva para la orientación vocacional de nuestros bachilleres que ya están por graduarse, nuestros y nuestros bachilleres, y están aquí viendo cada motor, tomando decisiones que serán una decisión de vida. Y bueno, estamos justamente supervisando todo el sistema. Aquí estamos justamente en la carpa ya de registro, pero eso supone que hayan tomado una decisión. Y lo importante de este tipo de ferias, que también lo estamos haciendo en todos los estados del país, lo importante de este tipo de ferias es que consoliden la decisión de nuestros jóvenes, que puedan ayudar, coadyuvar, mostrar qué será en el futuro. Hay desplegado una campaña lindísima que se llama la campaña Yo Quiero Ser, donde ellos ven en espejo lo que serían según lo que quieran ser, justamente. ¿Y qué impacto tiene las carreras priorizadas para el desarrollo de Venezuela? Carreras priorizadas en área de ciencias básicas, ciencias de la salud. He visto muchos que quieren estudiar fisioterapia, medicina, veterinaria, luego en el área productiva, agronómica, bueno, lo que es trabajo en el campo para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Igualmente ingenieros industriales, ingenieros mecánicos. Estuvimos en la Escuela Nacional de Hacienda, justamente que depende del Ministerio de Finanzas, también muy demandado porque tiene que ver con la función pública, justamente, en el área administrativa y cómo apoya también otros motores como el motor emprendimiento. Así que estamos muy contentos en esta feria y tal como tú iniciaste tu pregunta, nosotros en atención a una instrucción que dio el presidente de la República, hemos estado ya en conversación con las asociaciones empresariales de estas carreras priorizadas, que tengan una garantía de empleo los muchachos que van a las carreras priorizadas, que sepan primero que van a tener opciones para realizar sus pasantías en las carreras que han acogido justamente la priorización para el desarrollo económico y social de Venezuela, y segundo, que tengan garantía de empleo, no solamente en el sector público, donde también la vicepresidencia de planificación ha direccionado un conjunto de empleos, ya número de empleos por año, para que sepan los que se van a graduar, que tienen ofertas en el sector público, pero también en el sector privado. Y es lo que hemos venido avanzando con las asociaciones empresariales y con las cámaras de distintos índoles. Así que, bueno, felicitaciones. Este año se van a graduar aproximadamente más de 356,000 bachilleres que van ya a las carreras universitarias, tecnológicas, técnicas. Y lo que yo he visto, y es lo que le transmito a nuestro presidente, es realmente me impacta ver cómo la juventud venezolana está en sintonía, cómo la juventud venezolana está preocupada, atendiendo, preocupada positivamente por estudiar carreras que ayuden al desarrollo de Venezuela y a todos sus motores productivos para hacer de Venezuela la Venezuela potencia. Así que felicitaciones a todos y a todas. Está garantizado el futuro de la patria.
Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con los jóvenes. Me gustaría que me indicaras tu nombre y tu apellido. Además, ¿qué te parece esta expoferia que ha sido instalada? ¿Ya conociste las carreras que se adaptan a tus necesidades y a las necesidades del país? ¿Qué te parece el desarrollo de esta actividad? Michelle Delgado, vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Bueno, hoy todos los estudiantes de educación media nos sentimos muy felices y muy contentos por este lanzamiento de estas expoferias que se están realizando a nivel nacional, donde le mostramos a nuestros compañeros futuros bachilleres, a más de 336 mil estudiantes que se gradúan este año, las carreras priorizadas que nos están ofreciendo. Cómo el gobierno nacional, emanado por nuestro presidente Nicolás Maduro, y articula con la ministra Sandra Oblitas y la ministra Yelitza Santaella para atender a toda esta juventud. Y nos enfocamos también en las carreras productivas que ayuden al desarrollo nacional de nuestro país. Enmarcado todo en lo que son los 18 motores productivos que nos ha hablado el presidente Nicolás Maduro. Bueno, unas experiencias hermosas que hemos vivido acá en el estado Miranda, pero no solo en el estado Miranda, estamos teniendo la expoferia vocacional, donde le ofrecemos todas las carreras priorizadas a todos estos estudiantes para que luego ellos se registren en el Sistema Nacional de Ingresos. Bueno, ya en su mayoría han avanzado mucho en el registro y opten por su carrera y se sigan formando como el futuro de nuestra patria. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra joven. Me gustaría que por favor me indicaras tu nombre y tu apellido. Y además, ¿qué te ha parecido los aspectos novedosos que tiene este año el Sistema Nacional de Ingresos? Buenos días, mi nombre es Jania Romero, soy vocera OVE, vengo de Charallave, municipio Cristóbal Rojas. ¿Podrías repetirme la pregunta? ¿Qué te parece el Sistema Nacional de Ingresos? Bueno, me parece que es un sistema revolucionario que viene para cambiar el futuro de nuestro país, y es un honor para nosotros como juventud ser parte de los cimientos de esta futura Venezuela soberana, futura Venezuela pensante, su futura Venezuela libre, futura Venezuela socialista que nuestro presidente Chávez una vez soñó. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con un caballero, tu nombre y tu apellido, además comentarle al pueblo venezolano qué te ha parecido este sistema, y además a los jóvenes que aún no se han incorporado, hazle un llamado para que también lo hagan. Repítame la pregunta, por favor. ¿Qué te ha parecido el sistema de ingreso universitario? ¿Cuál es el llamado que le haces a los jóvenes que aún no han realizado la inscripción? Bueno, este sistema nacional de ingreso universitario, yo la verdad yo pienso que es muy necesario para nuestra nación. Yo pienso que es algo que todos los países deberíamos de tomar en cuenta para hacer que nuestros jóvenes puedan desarrollarse integralmente de manera conjunta con los motores de desarrollo nacional. El llamado que yo le hago a todos los estudiantes de bachilleres es que no se queden en el mismo sitio donde están, que exploren, que tengan visión y que vayan hacia el desarrollo de Venezuela como lo quiso nuestro comandante Chávez. Muchísimas gracias. Bien, son parte de lo que han sido las declaraciones de los jóvenes estudiantes presentes en esta expoferia Oportunidades de Estudio 2023. Ya escuchábamos las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República. Continúan las conversaciones con las cámaras económicas, con los sectores empresariales, para garantizarles no solo lo que es el estudio de los jóvenes de nuestro país, sino también su ingreso al sector laboral. Es parte de la información que nosotros podemos aportar esta hora, pero antes de despedirnos gustaría dejarlos con un acto cultural que se desarrolla en estos espacios. Inaugurada esta Expoferia de Oportunidades de Estudio 2023 en el Parque Simón Bolívar, en el estado Miranda.